Desde hace 25 años, en ANTP, trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo de la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Información veraz y oportuna de la logística del transporte en ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Acompáñanos todos los miércoles a las 10 de la mañana en www.antp.tv. Nos interesa tu opinión. Escríbenos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y LinkedIn. Encuéntranos como ANTPMX y ANTP México. Visita nuestra página web. Ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. Revista Transporte e Industria. Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx/revista. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria. Notas del día. Notas del día. Las siguientes estrategias de control deben contemplarse en todos los espacios de trabajo, a fin de prevenir y controlar la propagación del coronavirus en los espacios laborales. El acceso debe ser exclusivamente al piso donde se trabaja. No usar máquinas dispensadoras, garrafones, cafeteras u otros aparatos de uso común. En el caso de impresoras o copiadoras, se deberán de limpiar los botones antes y después de hacer uso del aparato y lavarse las manos. Evitar el uso de objetos de uso compartido, como platos, tazas y cubiertos de la oficina. Llevar y usar objetos propios y traídos desde casa. Evitar compartir artículos como celulares, plumas, audífonos o equipo de protección personal. Privilegiar el uso de espacios abiertos y la ventilación natural. Reducir al mínimo las juntas y reuniones presenciales. Permanecer en el comedor, las salas de juntas y otros espacios comunes el menor tiempo posible. Con información de Gobierno de México. Muy buenos días. Sean bienvenidos a la emisión número 418 de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Soy Iris López Vega y les doy la bienvenida a esta nueva emisión. Hoy es miércoles 21 de octubre y saludo con mucho gusto a mis compañeros de micrófono, Germán Paz. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Y Luis Bravo. Buenos días, un gusto estar con ustedes. El día de hoy tendremos diferentes temas en la agenda. Hablaremos de la estadística de robo proporcionada por OCRA. También tendremos las cifras de movimiento de carga portuaria en México y el papel del conductor en la seguridad vial. Pero antes de pasar a estos interesantes temas, le pido a Luis nos comparta las efemérides del día. Claro que sí, Iris, con mucho gusto. Un día como hoy, 21 de octubre, pero de 1833, nace en Estocolmo Alfred Nobel, destacado químico, filántropo e inventor de la dinamita, que también es creador del Premio Nobel. El 21 de octubre de 1857, el presidente de la República, Ignacio Comonfort, nombra al licenciado Benito Juárez secretario de Estado y del Despacho de Gobernación. Y por último, un día como hoy, pero de 1865, son fusilados en Uruapan por las fuerzas imperialistas José María Arteaga y Carlos Salazar, liberales que combatieron en la Revolución de Ayutla. Muchas gracias, Luis. Y bien, ahora sí, dando paso a los temas de la agenda, le doy nuevamente la bienvenida a Germán, quien nos va a compartir esta estadística proporcionada por OCRA. Adelante, Germán. Hola, Iris, muchas gracias. Y bueno, como bien sabemos, cada mes OCRA nos hace favor de compartirnos toda la estadística relacionada con los vehículos de robo
al sector asegurado, en donde nos recordemos que únicamente es el 35% del autotransporte de carga a nivel nacional. En su comparativo al mes de septiembre del 2020 y 2019, observamos que en camiones de hasta 12.5 toneladas vemos una disminución de menos 29%, al igual que en los camiones de hasta 6.5 toneladas también observamos una disminución del 26%. Y bueno, en lo que hace a camiones de 7.5 toneladas, vemos un decremento del menos 19%. Y bueno, así también en camiones de hasta 9.5 toneladas, vemos una disminución del menos 46%, donde en el año 2019 se reportaron 481 robos contra 262 que se han reportado este año. En camiones de más de 12.5 toneladas observamos una disminución del menos 32%, y en el tema de semirremolques y tracto camiones también observamos disminuciones del menos 28% y menos 36% respectivamente, para un total general de 5.643 reportes de robo contra los 8.442 que se habían reportado en el año 2019, para una disminución total general del menos 33%, Iris. Muchas gracias, Germán. Muy importante estas cifras que nos comparte OCRA. Y también recordarles e insistir a todos nuestros socios que de la mano del COPRECOM logramos consolidar un convenio de colaboración con OCRA, que parte de ese convenio es el trabajo que está resultando de estas estadísticas, lo que nos está reportando, y también algunos otros beneficios que me gustaría compartirlas al público, Germán. Claro que sí, Iris. Recordemos que con OCRA firmamos un convenio en el año 2019, y bueno, de este convenio se desprendieron diferentes acciones, como es el compartir la incidencia delictiva, así como diferentes acciones para la prevención del robo al autotransporte de carga, y también por parte de OCRA tenemos el apoyo para la liberación de unidades a nuestros socios cuando son recuperados por robo al transporte de carga, y en su caso, y también que nuestras unidades puedan ser resguardadas en los corralones de OCRA. Respecto de esto, algunos socios ya han hecho uso de estos apoyos, de estos beneficios que tenemos con OCRA, en donde afortunadamente se han visto beneficiados en la liberación de sus vehículos de una manera más ágil, más pronta, y bueno, y seguiremos trabajando con OCRA para seguir fortaleciendo estas acciones. También, junto con las autoridades, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, seguiremos reforzando estas acciones, Iris, que hemos trabajado desde hace ya más de 2 años, 3 años con la licenciada Patricia, para que en estas épocas ya de finales de año, cuando hay más movimiento de mercancías, pues se sigan reforzando todas las acciones que tanto la autoridad como las empresas hemos implementado para prevenir el robo al transporte de carga. Claro que sí, Germán, muy importante estos comentarios y reiterar la importancia de que nuestros socios se sumen a este trabajo del comité que tú coordinas junto con otros socios y que también van de la mano con las autoridades, todo en beneficio del transporte de carga y prevenir el tema del delito. Muchas gracias, Germán. No, gracias a ustedes. Y bien, ahora como siguiente punto del día, Luis nos comparte las cifras de movimiento de carga portuaria en México. Adelante, Luis. Muchas gracias, Iris. Como bien lo mencionas, en esta ocasión, pues tenemos el reporte de los primeros 9 meses que van del año, de enero a septiembre, donde, bueno, lamentablemente seguimos a la baja. Ha caído un 15.5% la carga operada a través de los puertos en comparativa con el año 2019, lo cual, representa algo muy significativo porque es un máximo histórico. Esta caída no se había tenido así en los últimos 26 años. Pero bueno, esto se debe a varias cuestiones. La principal de ellas, pues, es la emergencia que tenemos por el COVID-19. Y bueno, comentando un poco más a detalle sobre lo que son las cifras, en septiembre este descenso que les comento del 15.5%, pues, se traduce en un total de 199.939.000 toneladas, que, bueno, en comparación con las del 2019, pues, fueron 230.980.000 toneladas. Es decir, estos primeros 9 meses, pues, fueron bastante menores en comparativa con el 2019. Aquí, tenemos el movimiento de contenedores, el tipo TU, los de 20 pies, que, bueno, en este total que tenemos de las 199 millones, un 12.7% fue la carga general suelta, el 13.6% fue la carga contenerizada, el 12.9% fue el granel agrícola, el 4.2% graneles minerales,
y 17.9% el petróleo y sus derivados, entre otros componentes que también se suman a esta estadística. Bueno, en este caso, los puertos con mayor actividad que se vieron afectados de enero a septiembre fueron el de Manzanillo, donde su carga se redujo un 7.6%, donde pasó de los 24.302.000 toneladas, pasó de esos 24 millones a 22.575.000 toneladas en 2020. Es ahí de donde viene esta diferencia tan importante, dado que es uno de los puertos que maneja más cantidad de carga alrededor del país. Por otro lado, el puerto de Lázaro Cárdenas registró una participación total del 11.7%. Y, bueno, en comparación, tuvo una diferencia de 8.937.000 toneladas, esto con respecto a los 24.361.000 toneladas del 2019. Otro puerto que tuvo participación importante fue el de Tuxpan en el Golfo de México, donde reportó una baja donde reportó 13.045.000 toneladas en lo que va del presente año, y el año pasado tuvo 16.232.000 toneladas, lo que representa también una importante contracción en este puerto tan importante para el país. Y bueno, uno de los puertos que no tuvo tantas pérdidas, que solamente tuvo una contracción del 2%, fue el de Coatzacoalcos, donde únicamente hubo una diferencia en comparativa del año pasado con este de 411.000 toneladas en estos primeros 9 meses del año. Y mientras tanto, para finalizar con Altamira, bajó 24.4% al caer a las 13.045.000 toneladas, esto recordemos que es hasta septiembre, y bueno, en comparativo con el año pasado, que tuvo 16.232.000 toneladas, que bueno, estas son las cifras que se han ido reportando a través del informe estadístico mensual de la Dirección de Puertos. Es como se han venido manejando, y pues bueno, seguiremos esperando a ver que las cifras tengan un movimiento más favorable para los puertos y que pronto pues comience esta subida nuevamente, como se venía manteniendo en años pasados, que vuelva a tener rachas positivas y ya no negativas. Claro que sí, Luis, muchas gracias por esta información que nos compartes, y como bien lo señalas, esperemos a ver cómo cierra el año. Pudiéramos esperar que cierre con mejores cifras, pero estaremos muy pendientes y de la mano de la información que nos presentes, estaremos informando a los usuarios cómo se comporta para el cierre de año el movimiento de carga. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias. Y bien, es momento de ir a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o LinkedIn. Nos encuentran como ANTP México o ANTP MX. Regresamos con más de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Información en logística del transporte solo por ANTP Live. ¿Sabías que? ¿La carga portuaria mantuvo cifras negativas en agosto? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer que en el periodo enero-agosto de 2020, el Sistema Portuario Nacional operó 178.995.000 toneladas de carga, lo que representa una reducción del 13.2% frente al mismo lapso de 2019, cuando se manejaron 206.263.000 toneladas. Por otra parte, la SCT sostuvo que en el manejo de carga general contenerizada se obtuvieron un total de 30.932.000 toneladas, lo que representa el 17.3% del total nacional, aunque con un descenso del 13% si se comparan con las 35.555.000 toneladas del año anterior. Con información de T21. La cápsula.
cifras de exportaciones mundiales en la Organización Mundial del Comercio. En medio de estrictas medidas de bloqueo de las economías del mundo para frenar el avance del COVID-19, las exportaciones a nivel global registraron una contracción del 15% en el segundo trimestre, revelan las cifras más recientes de la Organización Mundial del Comercio. La disminución en el volumen comercial se registró en todas las regiones. Sin embargo, las exportaciones cayeron más bruscamente en América del Norte con un 24.5% y en Europa con una contracción del 21.8%. Las exportaciones de América del Sur y Central retrocedieron un 5.3%, mientras que en Asia cayeron un 6.1%. En tanto, las importaciones mundiales se contrajeron un 13.6%. El comercio mundial también cayó en términos de valor, al retroceder 21% de su comparativo anual, y en todas las regiones se registró un decremento en el segundo trimestre. En términos de valor, América se vio particularmente afectada. Las exportaciones de América del Norte se desplomaron un 32%, mientras que las importaciones de América del Sur y Central bajaron un 26%. La OMC reportó que el volumen del comercio mundial de mercancías disminuyó un 14.3% en el segundo trimestre de 2020 con respecto al mismo periodo del año anterior. Con información de Transporte y Turismo. Agradecemos a Freightliner, Kenworth y Volvo, patrocinadores de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Estamos de regreso, qué bueno que sigan con nosotros. Para esta segunda parte le doy la bienvenida a mi compañero Gustavo Chávez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Quien el día de hoy nos va a hablar de un tema muy importante, el papel del conductor en la seguridad vial. Adelante, Gustavo. Claro que sí, Iris, muchas gracias. Pues bien, en el proceso de tránsito existen varios actores en el cual pues, estamos inmersos en el mismo. En este caso vamos a hablar de los conductores y bueno, entenderemos el por qué el conductor pues, tiene una mayor responsabilidad a pesar de que el conductor, los peatones y pasajeros son los que interactúan más en las vialidades. Pero esta vez vamos a comprender un poco del papel que juega el conductor en el tránsito. Para ello, pues es el responsable de llevar con seguridad el vehículo que se conduce, sea cual sea, y su papel en los accidentes de tránsito o los hechos de tránsito pues se analizan desde un punto también jurídico, legal, en este caso la responsabilidad civil por daños a terceros y desde el punto de vista también penal, cuando su imprudencia, impericia, negligencia o violación de alguna ley, algún reglamento, provocan algunas lesiones graves a otros o incluso pueden ocasionar la muerte. El papel del conductor, bueno, este concepto significa pues, también que debe ser responsable en todo momento del control del vehículo que está bajo su mando para no causar algún daño en general, ¿no? Y en este caso, pues menciona este documento que la licencia de conducir pues, no es un derecho, sino un privilegio que la sociedad le va a otorgar a un individuo
qué bueno, en este caso, esté supuestamente o muestre supuestamente idoneidad para el manejo de algún vehículo. En este caso, el conductor, en cualquier tipo de vehículo que conduzca, debe ser, o en cualquier vía también, que sean carreteras o en vialidades urbanas, debe ceñirse en los parámetros preestablecidos por la reglamentación de tránsito que pues, está en el lugar que se está conduciendo. Es decir, que pues, debe de respetar el reglamento de tránsito que se establece en algún estado, municipio o a nivel federal. Asimismo, un buen conductor debe observar el uso de algunos elementos de seguridad pasiva, como lo son los cinturones de seguridad, y pues algunos otros como el apoyo para la cabeza, y también pues respetar algunas señales de tránsito y la velocidad, y conducir a alguna velocidad moderada o adecuada dependiendo la vialidad donde se esté conduciendo. También debe de tener presente que pues, el peatón es mucho más vulnerable que el propio vehículo y debemos de adecuar el manejo pues, en zonas urbanas. En general, pues, el transporte terrestre con vehículos propulsados con motor pues, representa pues, mayor riesgo para los conductores, para los todos los que estamos en la vialidad, pero debemos de tratar de hacer conducir de la forma adecuada para minimizar estos riesgos. Y asimismo, de este modo, pues su papel en el tránsito es muy importante. Si todos los conductores entendiéramos que pues nuestro derecho termina desde que comienza el de los demás, se reducirían drásticamente la cantidad y gravedad de los accidentes y por ende pues habría menos muertes y menos lesionados en los accidentes viales. Claro que sí, Gustavo, muy importante toda esta información que nos presentas. Importante conocer el tema que tenemos como obligación, como conductores y también las responsabilidades. Y eso, como bien lo señalas, es para todos los usuarios de la vía pública. De repente, para todos podemos tener prisa, es más importante que pase yo primero, pero creo que entre más conozcamos los derechos y obligaciones que tenemos todos los usuarios, podremos tener una mejor convivencia, que es lo que buscamos aquí en la asociación, aprender a convivir de manera adecuada para todos, ya que todos en algún momento tenemos que ser usuarios de la vía y es mejor si aprendemos a convivir de manera correcta, Gustavo. Es correcto, Iris, y para ello, pues también nosotros alineados a nuestro pilar de la seguridad vial, pues el próximo del 7 al 11 de diciembre, estaremos llevando a cabo la Semana de Seguridad Vial, en la cual, bueno, el 7 de diciembre estaremos reconociendo a aquellos conductores y a aquellas empresas que participaron en el 21º Premio Nacional de Seguridad Vial y obtuvieron un buen desempeño por su participación. Y asimismo, en el del 8 al 11 de diciembre, estaremos llevando a cabo el 4º Congreso Nacional de Seguridad Vial, que en esta ocasión, pues bueno, nuestra temática va hacia el nuevo decenio proclamado por las Naciones Unidas, el 21-30, en el cual pues, expertos nos van a estar hablando sobre temas de importancia para el sector, sobre seguridad vial. Y bueno, ya pronto les estaremos dando más detalles al respecto del evento. Claro que sí, Gustavo, como bien lo señalas, la siguiente semana probablemente ya estaremos compartiendo toda la agenda de estos días de la Semana de Seguridad Vial que vamos a celebrar por primera vez en la Asociación Nacional de Transporte Privado, pero que congrega de alguna manera estos dos eventos que también ya son representativos de nuestra asociación, que es el Premio Nacional de Seguridad Vial y el Congreso Nacional en Seguridad Vial. Y hablando también en la parte de los eventos, les comento que este año cumplimos 25 años y lo celebraremos con la 20ª edición del Foro Nacional del Transporte de Mercancías, en las que estaremos preparando una agenda muy especial y sin duda el que todos ustedes nos acompañen como cada año será muy valioso para nosotros. Es muy importante señalar
que este año, atendiendo las medidas de sanidad y para salvaguardar la integridad y salud de todos los asistentes a nuestro foro, este evento se realizará bajo estrictas medidas de higiene apropiadas para la sana convivencia de toda la familia y atendiendo en todo momento los protocolos que la autoridad nacional e internacional dispone para eventos como este, acatando las disposiciones de prevención desde la llegada al aeropuerto de nuestros invitados, durante los traslados y a lo largo de todo el evento. Este evento se va a realizar del 25 al 28 de noviembre en el Hotel Atelier Isla Mujeres en Quintana Roo y esperamos poder contar con su asistencia. También en próximas emisiones estaremos compartiendo la agenda, pero si quieren conocer un poco más a detalle lo que estamos preparando para ustedes, los invitamos a ingresar a www.antp.org.mx/foro. Entonces, los vamos a dejar con este video. Así es como llegamos a la emisión, al final de esta emisión. Agradezco a mi compañero Gustavo. Gracias, que tengan un excelente día. También a los chicos de producción. Esto fue ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima. Esta edición del Foro Nacional del Transporte de Mercancías es muy especial, porque cumplimos 25 años y el foro se llevará a cabo por vigésima ocasión. Vamos a recibirte con las medidas óptimas de higiene para tu tranquilidad y seguridad. A tu llegada al aeropuerto, personal de ANTP te dará la bienvenida para proveerte con medidas de desinfección para ti y tu equipaje. Recuerda que, en los aviones, el flujo de aire con filtros High Efficiency Particulate Air, EPA, circula desde el techo hacia abajo, como en los hospitales, sin condensación de gotas como en los ambientes interiores normales. Respetando la sana distancia requerida en todo momento, ingresarás a las unidades que te llevarán al hotel previamente desinfectadas y al porcentaje de su capacidad necesaria para que cuentes con espacio seguro. En el hotel, serás recibido bajo el programa Shielded Vacations, una estrategia de más de 60 puntos que incluye sanitización de equipaje, aislamiento de protección de todo el personal, desinfección continua de todas las superficies del hotel, restaurantes, habitaciones y áreas comunes, nebulización de salones, montajes de sana distancia, menús digitalizados, toma de temperatura a la entrada de cada sesión, buffet asistido y coffee break en empaques individuales, desinfección de equipos audiovisuales después de cada uso. Como medida adicional, podrás elegir el restaurante de tu preferencia para desayunar. Además, nuestras tradicionales comidas y cenas se llevarán a cabo en hermosos espacios abiertos y con su respectiva sana distancia. Queremos que, en este foro, te sientas cómodo, seguro y disfrutes de todo lo que estamos preparando para ti. Desde hace 25 años, en ANTP, trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo de la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Información veraz y oportuna de la logística del transporte en ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Acompáñanos todos los miércoles a las 10 de la mañana en www.antp.tv. Nos interesa tu opinión. Escríbenos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y LinkedIn. Encuéntranos como ANTPMX y ANTP México. Visita nuestra página web. Ingresa a www.antp.org.mx. Y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. Revista Transporte e Industria. Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx/revista. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria.